El huracán John, que se formó en el Pacífico mexicano, se intensificó a categoría 2 y avanza hacia las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. De mantenerse la trayectoria actual, se prevé que el centro del huracán toque tierra en Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y Copala, en Guerrero, entre las 21 horas de este lunes y la 1 de la madrugada del martes. La alerta roja se emitió por peligro máximo en el sureste de Guerrero y suroeste de Oaxaca. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, recomendó a la población tomar medidas preventivas, evacuar las zonas de alto riesgo y asistir a refugios temporales. Es muy importante que todos los ciudadanos que están en la zona costera, principalmente del estado de Oaxaca, sin dejar afuera a los estados de Guerrero y de Chiapas, que tomen medidas preventivas. Es urgente que si estás en una zona de alto riesgo que pueda sufrir un deslave, salgas y te ubiques en el refugio temporal más cercano para resguardar tu vida y la de tus familiares. Ante la inminente llegada del huracán, las autoridades de Oaxaca y Guerrero suspendieron clases en varios municipios y localidades. En Oaxaca, Río Grande, Coatulco, Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec. En Guerrero, las escuelas de todos los niveles en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Montaña y Centro también suspendieron labores. La Coordinación Nacional de Protección Civil también emitió una serie de recomendaciones urgentes para la población en zonas de riesgo, como evaluar la zona de riesgo, buscar un refugio temporal, asegurarse de cerrar puertas y ventanas, cortar los suministros de gas y electricidad. Mientras tanto, en Oaxaca todas las playas se mantienen cerradas a partir de este lunes. Otras regiones también se mantienen a la expectativa. Hay alerta naranja, que significa peligro alto, en el centro, este y sur de Guerrero, así como el centro, noreste y sur de Oaxaca. Además, amarilla de peligro medio en el suroeste de Guerrero y este y norte de Oaxaca. Mientras que alerta verde, peligro bajo, en el oeste de Chiapas, norte y noreste de Guerrero y sur y sureste de Puebla. Finalmente, azul de peligro muy bajo en el sur de Chiapas y Veracruz. 1 TV.